nuestra página web www.ministerionuevaesperanza.com, donde encontrarás prédicas, galería de fotos, videos y el boletín mensual. Si deseas asistir a Ministerio Nueva Esperanza, estamos ubicados en el 5460 Lee Street de Lehigh Acres, Florida, entre la Westgate y Lee Street. Nuestro horario de servicios, los domingos a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. Para más información, llámanos al 239-303-0230 o escríbenos a nuestro correo electrónico apostoltreviño@yahoo.com. Bendiciones, queridos hermanos, les saludamos nuevamente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por habernos permitido entrar a tu respectivo hogar en este día. Estamos contentos porque Dios está haciendo cosas tremendas. Dios está liberando a los hombres, está liberando a las mujeres, está activando a los hombres en estos últimos tiempos. Su palabra dice que los días postreros serían mejor que los primeros. Así que estamos viviendo en estos últimos días, en los días postreros, del cual nos profetiza la palabra de Dios. Así que, hermanos, el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes unos testimonios de unos varones que llegaron de ese retiro, donde fueron liberados, fueron activados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y queremos que tú veas esto a continuación para que te goces también juntamente con nosotros. Veamos lo que el Señor hizo y escuchemos los testimonios. Regresamos en un momento. Bendiciones. El Señor está comenzando. Amén. Todavía falta, muchachas. ¿Quién quiere pasar a compartir un testimonio más? En primer lugar, quiero pedir a mi pareja Asael, ¿puedes pasar con mis niños, por favor? Él ha cambiado mi vida por completo en este retiro. Gracias, Flor. Gracias. Tú me trajiste hasta aquí, tú me hablaste del Señor. Y por ti estoy aquí. Y porque el Señor así lo quiso. Pedirle perdón primero a mi niño Anthony, que lo he maltratado aquí enfrente de todos. Lo reconozco que lo he maltratado. Lord, perdóname si lo he hecho. No creo que no estaba consciente, no estaba con mis ojos bien abiertos. Perdóname, yo sé que no he sido la mejor mujer para ti. He cometido mis errores. Y aquí te quiero pedir perdón ante todos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Otra familia, otro matrimonio restaurado. Wow. Yo estoy conmovida, mi corazón. Que solamente Dios lo hace. Y créame que para venir a servirles a ustedes es un gozo, es un placer para cada una de nosotras. Dejar a nuestra familia este fin de semana, apartarnos para el Señor, estar aquí sirviéndoles con todo nuestro corazón. Y nuestra recompensa es esto, su testimonio, lo que Dios hizo en sus vidas. ¿Por qué no da un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Como pudiste escuchar, el Señor está trayendo restauración al matrimonio, a las familias. Amén. Es bien importante que nuestro matrimonio esté bien, que tú estés bien con tu esposa, que tu esposa estés bien con tu marido. ¿Por qué? Porque eso también afecta a nuestros hijos. Es importante poder llegar, llevar a nuestra familia a estar en paz, a ser feliz, ya que los tiempos no son fáciles. Pero ¿sabe qué? Cuando hay felicidad en el hogar, cuando el esposo está contento, cuando la esposa está feliz, los hijos disfrutan cuando los llevas al parque, cuando los llevas a comer una hamburguesa de quizás un dólar.
Amén. No importa eso, lo que importa es que haya felicidad en el matrimonio. Y como pudiste escuchar, estos testimonios son verídicos, son reales. Inclusive hay muchos más los cuales queremos compartir contigo de lo que el Señor hizo. So, sigue prestando atención que yo sé que vas a ser bendecido. Hermanos, gócese así como yo me gocé cuando yo escuché este testimonio. Amén. Primero de todos, I feel the Holy Spirit. I don't know about y'all, but I feel it. Quiero darle gracias primero a nuestro Dios Jesucristo por salvar esta alma. También por hacer cosas nuevas en mi vida. Tengo 4 años en el Evangelio. Tengo como de 35 a 40 años practicando, siendo la brujería. Eso es parte de mi familia, de una cadena. Pero hermano, yo te voy a decir una cosa. Ha sufrido mucho en mi vida. Me mandó a la prisión por 5 años. A mis hijos. Hola. Y ha destruido, ha creído, el diablo ha querido destruirme, mi matrimonio. Pero vengo a decirte una cosa, hermano. Nadie puede con Jesús. Nadie, nadie. Porque el diablo está vencido. El diablo está vencido en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa, esa me limpió a mí. Él pagó los pecados por mí y por ustedes y por los que vamos a ir a buscar. Yo no estoy conforme por lo que ha hecho para nuestro Dios. Yo sé que tengo que ir a buscar a los que están en las cantinas, donde están perdidos. De ahí me sacaron y ahí tengo que ir yo a sacar esas almas para Cristo. Quiero decirles una cosa, en este retiro fue tan especial para mí, porque he ido a retiros anteriores y yo no sé, hermano, pero lo que es la verdad es la verdad. Por muchos años ha tenido una espina clavada. En mí. Pero yo no sé, hermano. La gloria de Dios en este retiro vino, dijo, y el Espíritu Santo dijo: si allá no te lo sacaron, aquí sí te lo voy a sacar. Ya no tengo esa espina. Ya no tengo esa espina. Me siento mejor. Otra cosa, que ya soy soldado del ejército de Jehová. Watch out, devil, because here I come. Le quiero dar las gracias a este ministerio que Dios me envió a este lugar. Si te envía a este lugar, hermano, es porque Dios tiene un llamado y va a hacer muchas cosas grandes en tu vida en este lugar. Y le doy gracias, pastor, la pastora y a todos mis hermanos líderes. Se portaron bien. Y miré una cosa entre ellos, hermanos, que no muchos los tienen. Y ese es el respeto, el amor. Me trataron con amor y con mucho respeto. Y eso me llamó la atención. Dije, wow, I want to be like them. Y quiero darle gracias a todos porque ha cambiado mi vida, al Señor porque ha cambiado mi vida. Y yo sé que esto no es el final. Todavía hay mucho trabajo que tengo que hacer allá en las calles. Pero primero tengo que prepararme. Porque dice, si tú vas a ser soldado y vas a ser el ejército de Jehová, tú no vas a ir para allá vacío. Porque te van a destruir los demonios. Pero antes que yo vaya para allá,
yo voy a estar preparado, porque tengo algo para ellos. Que Dios me los bendiga. Y tengo a mi esposa aquí. Quiero decirles una cosa también, hermano, que soy un nuevo esposo, un nuevo padre. Y, man, yo le digo a todos los hermanos que no han venido a este retiro, yo no te puedo decir lo que pasó allí, pero sí te puedo decir una cosa y sí te lo puedo garantizar, que cuando tú entras, yo no sé qué cargas vas a tener en tu vida, yo no sé qué cargas vas a tener. Cuando tú entras y vienes aquí, tú vas a salir transformado de este lugar cuando tú salgas para atrás. Dios me los bendiga a todos. Bueno, queridos hermanos, como pudieron ver y escuchar esos testimonios poderosos, déjame decirte que el Señor puede hacer lo mismo contigo. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna atadura que no puedes romper, déjame decirte que cuando vienes a este retiro, el Señor te va a liberar si tú abres tu corazón y vas a ser de bendición y vas a ser bendecido poderosamente por el Espíritu Santo. Así que, hermano, déjame decirte que todavía hay tiempo. Si tú necesitas o quisieras participar de uno de nuestros retiros, ya bien sea de varones o de mujeres, simplemente llámanos al número que aparece en pantalla y te daremos toda la información necesaria para que tú puedas asistir a uno de ellos. Amén. Ahora estaremos predicando la palabra y escuchemos el mensaje del día de hoy, que va a ser de bendición. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que dice. Amén. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se opone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Dile al que está a tu lado: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. ¿Qué dice? Ni te desampararé. Y luego viene, escuche bien, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Entonces el 6 dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuánto le gusta conquistar? Ok, gloria a Dios, todos queremos conquistar, pero el Señor dice: esfuérzate. Dile al que está a tu lado: esfuérzate y sé valiente. Aleluya, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, dile al que está a tu lado: esfuérzate y sé muy valiente. Aleluya, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas o emprendáis. Aleluya. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que... Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Aleluya. Dele un aplauso al Rey por esa palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Esta prédica lleva por título: conquistando por fe. Conquistando por fe. No conquistamos porque somos muy inteligentes, conquistamos por fe. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Eso es fe, aleluya. Una palabra de dos letras que tiene mucho poder y autoridad en la vida del creyente, aleluya. ¿Cuánto entienden? Me llama la atención esta escritura acerca de Josué, porque tú y yo necesitamos a un Moisés, pero también necesitamos a un Josué. Amén. Porque Moisés te va a llevar hasta las orillas del río Jordán, pero Josué te va a llevar a conquistar la tierra prometida. Él te va a llevar a conquistar los reinos que te pertenecen a ti. Dice la palabra, todo el territorio, todo lo que pisare con la planta de vuestros pies será vuestro. Aleluya. Hay territorio que ahorita lo están habitando otra gente, pero ese territorio es tuyo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En este momento hay alguien que está construyendo tu casa. En este momento hay alguien que está construyendo tu edificio. En este momento alguien está construyendo el garaje donde vas a parquear tu carro, aleluya. Pero ¿sabes qué? Es solamente cuestión de tiempo y cuestión de ir a conquistarlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Habrá conquistadores aquí en esta tarde. Sí, gloria a Dios. A mí me gusta juntarme con los conquistadores, ¿sabía? Porque hay un dicho o un refrán por ahí que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Amén. Dice otro refrán, el que con lobos se junta, aullar aprende. Aleluya. Déjame decirte, por eso a mí no me gusta juntarme con gente derrotada, con gente negativa, con gente que está murmurando todo el tiempo. Cuando yo escucho gente al lado mío que empieza a murmurar, que empieza a quejarse, que empieza a hablar negativo, aleluya, déjame decirte que yo salgo huyendo. Porque a mí me gusta juntarme con gente que conquista, con gente de reino, con gente de autoridad. Porque este cree que los discípulos de Jesús tenían poder y autoridad como lo tenía Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se juntaba con ellos y se les pegó la autoridad de Jesús. Aleluya. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿qué pasó con Judas? Judas estuvo allí, pero nunca estuvo con ellos. Amén. No quiere decir que aquel que está al lado tuyo está contigo. Amén, gloria a Dios. Así que déjame decirte que en esta tarde vamos a aprender cómo podemos conquistar por la fe, porque la fe es la que nos va a llevar a conquistar. Muchas de las cosas que nosotros hemos conquistado, las hemos conquistado simplemente con la fe y nada más, porque dinero no hemos tenido. Muchas veces no hemos tenido la sabiduría, pero hemos tenido el poder del Espíritu Santo con nosotros. Y hemos tenido la fe para alcanzar las cosas que el Señor nos mandó a conquistar. Aleluya. La escritura que acabamos de leer, hermano, me llama la atención porque Moisés había muerto. Y dice la escritura que Moisés fue el hombre más paciente que ha pisado el planeta Tierra, porque tuvo que lidiar con 1,500,000 de personas por 40 años en medio del desierto. Y Moisés tuvo que tener paciencia para poder bregar con toda esa gente. Aleluya. Déjame decirte que es bueno tener un Moisés, porque el Moisés que se presenta en tu vida te va a sacar de Egipto. Es el que te va a liberar de la esclavitud. Es el que te va a cambiar la mentalidad. Aleluya. Pero déjame decirte que tú y yo necesitamos a un Josué para que nos lleve a conquistar lo que es nuestro. Amén. Y me llama la atención porque Josué siempre estuvo con Moisés, pero Dios nunca le habló a Josué mientras Moisés estuvo vivo. Y siempre que Moisés hablaba con Jehová en el monte Sinaí y donde quiera que él hablaba con él en el tabernáculo, Josué estaba a la par de Moisés, pero la palabra nos indica que él nunca habló con Josué. Jehová siempre se dirigía a Moisés mientras él estuvo vivo. Diga orden y alineamiento. Porque Dios siempre va en orden. Dios no brinca la autoridad y empieza a hablarle a otras personas antes de hablarle al siervo de Dios, sino que Dios se dirige con el siervo de Dios todo el tiempo. Y después, cuando se le pasa el manto a Josué, entonces en el libro de Josué capítulo 1, ahí nos damos de cuenta que Dios se dirige a Josué.
Porque ya Moisés había muerto, la autoridad que estaba sobre Josué había muerto, y ahora él era el sucesor de Moisés, y Dios, Jehová Dios de los ejércitos, se dirigía directamente con Josué. Y me llama la atención lo que le dice después, que le dice todo lo que le prometía a Moisés y a los padres de Israel, toda esa tierra que va a ser de ellos, la tierra que fluye leche y miel, se las voy a dar. Y tú los vas a llevar a conquistar esa tierra. Pero me llama la atención que en tres ocasiones le dice: esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y la tercera vez le dice: esfuérzate y sé valiente. Tres veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esfuérzate? Esfuérzate quiere decir sacar fuerza de donde no hay. Sí, hay veces que tú no tienes fuerza de venir a la iglesia. Tú no quieres venir a escuchar palabra de Dios. Estás cansado, trabajaste todo el fin de semana, aleluya, y saliste cansado y no tienes fuerza para venir a la casa de Dios. Pero el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque los que se esfuerzan vienen a ser valientes. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hay veces que tú no quieres venir a la iglesia, estás cansado, pero cuando tú te esfuerzas y llegas a la casa de Dios y te humillas delante de Dios, déjame decirte, hermano, que el Señor te va a convertir en un valiente, aleluya, y vas a poder arrebatar las cosas del reino. Hay cosas en el reino que están atadas, pero son tuyas. Y es tu deber orar y clamar a Dios para desatarlas. El Señor nos dio el poder para atar y desatar, aleluya. Pero hermano, déjame decirte que las cosas del reino no se desatan viendo televisión, ni viendo fútbol, ni perdiendo el tiempo en cosas que no edifican tu espíritu. Las cosas de Dios del reino se desatan cuando tú peleas por ellas y tú las clamas y las conquistas y desatas esa bendición sobre tu vida. Aleluya, ¿cuántos me entienden? Así que las cosas que tú y yo tenemos que conquistar, las tenemos que conquistar por la fe. ¿Cuánto le gusta conquistar? La palabra conquistar en el diccionario de la lengua española quiere decir, dice, apoderarse, hacerse dueño en la guerra del territorio enemigo. Quiere decir conseguir algo con esfuerzo. Quiere decir habilidad, quiere decir venciendo las dificultades. Eso es lo que quiere decir la palabra conquistar. Diga conmigo: conquistar. La palabra de Dios dice en el libro Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. ¿Los violentos en qué? Los que le pegan a la esposa, los que le pegan a los hijos. No, los que no le hacen caso a nadie, ese tipo de violentos. No, los violentos en la fe, aleluya, son los que arrebatan el reino en los cielos. Aquellos que le dicen: tú no puedes entrar, y dice: yo voy a entrar en el nombre de Jesús. Tú no puedes predicar, yo voy a predicar en el nombre de Jesús. Tú no puedes orar por las vidas, yo voy a orar por ellas y van a ser sanadas en el nombre de Jesús. Esos son los valientes, esos son los violentos, aleluya, que arrebatan las cosas del reino de los cielos. Todo está guardado en los reinos de los cielos, todo. Las bendiciones tuyas están guardadas en el reino de los cielos. Pero por eso Jesús dijo: a ti te daré las llaves. Y todo lo que atares aquí en la tierra sería atado en el cielo. Y lo que desatares aquí en la tierra sería desatado en el cielo. Porque todo el almacén está en el cielo, en el reino de Dios. Porque este mundo fue creado por lo que no se ve. El ámbito espiritual es más real que este púlpito, que podemos palpar, ver, aleluya. Y hay muchas personas que no pueden comprender lo que hay en el ámbito espiritual. ¿Alguna vez te has sentido que estás caminando solo en tu casa y sientes que alguien te está mirando? Sientes que alguien te persigue, pero tú sabes que no hay nadie más en tu casa. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Sabe qué? Porque hay un reino espiritual que usted no puede ver, pero es real. Y ese reino es el que te hace la vida imposible para que tú no conquistes lo que es tuyo.
Hay cosas que están guardadas en el reino que te pertenecen a ti y a mí, y las tenemos que arrebatar por la fuerza de la fe. Aleluya. Cuando entienden, conquista es el sueño de muchos que han dejado atrás a Egipto. Aleluya. Han dedicado su vida para seguir al Señor. Han dedicado su vida para ser mejores personas y han dejado a Egipto atrás. Y quieren conquistar las cosas, pero muchas veces no conquistan nada porque se desenfocan del llamado de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser mejores aquí? Según la definición que hemos leído al principio, nos damos de cuenta que conquistar quiere decir, aleluya, que tú puedes conquistar a alguien o tú puedes ser conquistado por alguien. Toda persona que no está conquistando está siendo conquistado. Se lo voy a decir de nuevo. Toda persona que no está conquistando algo está siendo conquistado por otro. Yo no sé usted, pero yo quiero conquistar. Yo quiero conquistar. Dile al que está a tu lado, yo quiero conquistar. Si no estás ganando territorio, estás perdiendo el territorio. Si no estás ganando más territorio, es porque lo estás perdiendo. Solamente hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, en la cual tú perteneces. Tú eres de los que ganan o tú eres de los que fracasan. Tú eres de los que conquistan o tú eres de los que son conquistados. Tú eres de los que batallan hasta la muerte o tú eres de los que tiran la toalla y se echan a correr. Dice la palabra del Señor, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío siempre está esperando que alguien lo persiga porque su concupiscencia, porque su mente, su pecado, siempre lo lleva a echarse a correr. Pero cuando usted está bien con Dios y usted tiene una mentalidad de reino, una mentalidad de conquista, una mentalidad de conquistador, usted no lo va a hacer correr nadie. Aleluya. Vendrán circunstancias, vendrán problemas en tu vida, pero tú te vas a parar firme porque tú crees en aquel que lo ha conquistado todo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Visita nuestra página web www.ministerionuevaesperanza.com, donde encontrarás prédicas, galería de fotos, videos y el boletín mensual. Si deseas asistir a Ministerio Nueva Esperanza, estamos ubicados en el 5460 Lee Street de Lehigh Acres, Florida, entre la Westgate y Lee Street. Nuestro horario de servicios, los domingos a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. Para más información, llámanos al 239-303-0230 o escríbenos a nuestro correo electrónico apostoltreviño@yahoo.com.